En 2012, lamentablemente, por imposición de la mayoría del oficialismo, el Consejo Municipal perdió una facultad que era la de fijar el valor de la tasa general de inmuebles, facultad que le cedieron al intendente, entendemos de mala manera, eh, y le da la posibilidad al intendente de modificar la base de cálculo del valor de la tasa general de inmuebles y así... Eh, disparar el valor como sucedió a fin de año, en, en algunos casos un 209%, eh, facultad que queda solamente en manos de él. Hoy, junto con Fernando Fleitas y Alejandro Bey, que son presidentes de los otros bloques eh, de la oposición, tuvimos una reunión de trabajo, ya que a fin de año le dimos ingreso legislativo con la firma de los nueve concejales, le dimos entrada a un proyecto que busca recuperar esta facultad y... Tenemos la expectativa, después de esta reunión de trabajo, de que avance rápidamente en comisión y en el mes de marzo salga aprobado, ya que en esta oportunidad contamos con los votos para que sea sancionado. ¿Se necesita alguna mayoría especial para la aprobación de este proyecto? No, con una mayoría simple sale aprobado. Eh, esperamos que el intendente entienda el mensaje de la gente de que no soporta más presión fiscal, sobre todo cuando el vecino no ve que esta presión fiscal se le devuelva en, en, en obras, en, en, en mejora de servicios que tiene que prestar el municipio, ya que si uno los tiene que calificar, los tiene que calificar como deficientes. Bueno, lo que se actualiza por cada trimestre, digamos, como es la tasa en forma automática, ustedes observan los vecinos expresan los reclamos y las quejas por este constante aumento. Sí, aparte de eso es engañoso porque realmente no es el porcentaje ese que realmente, porque no es lo mismo el 5, el 5 la acumulación del 5, el 5, el 5, o el 8, el 8, el 8. Es sobre el primero, después es la acumulación sobre el segundo. Entonces. Sí. Eh, termina siendo en vez de un 30 y pico por ciento, llega a casi un 40 la tasa, el aumento anual. Es mucho más. Y otra cosa que dijo acá el concejal Gel, que es el tema también muy importante de que esto antes se hacía a través de una fórmula polinómica, igual que en lo del boleto, que era una facultad totalmente de, desde el Consejo, y bueno, que eso ha desaparecido, por eso también con, con Ignacio hemos presentado en su momento, allá por diciembre, eh, lo declaramos incluso medio ilegal este tema, porque eh, nos parecía que no, no era lo correcto lo que estábamos haciendo, y nos manifestamos, así en las sesiones porque no consideramos lo que se está teniendo en cuenta. Para eso somos concejales, pero somos el consejo. Me parece que es fundamental debatir esto dentro del recinto, cuidar los intereses de los vecinos por lo cual nosotros hemos votado. Los vecinos nos han confiado en eso, para que nosotros eh, eh, cuidemos su bolsillo y como dijo también eh, el concejal, el tema también es muy importante que no se ve reflejado en lo que está pasando en la ciudad. Uh -huh. Estuvimos recorriendo la semana pasada toda la zona norte y vemos las, las calles son un desastre, la, los servicios no existen, uh -huh. eh, todo lo que... Que es la zona de Las Parera al fondo, donde en teoría va a llegar el metrobús. Uh -huh. Estuve también en la zona de Santa Rosa, donde hubo unos problemas hace unos meses atrás, por el cual los, los vecinos también se estaban quejando por el tema de que no, con el tema de la, de la famosa cloaca, claro. le han destrozado las calles. Están las mismas condiciones. Santa Rosa está intransitable, el colectivo no circula por donde tiene que circular. Eh, la entrada a Villa del Parque pasa lo mismo, ahí por, por, por lo que es Uipacha. Uh -huh. O sea, todo lo que está brindándose a través del bolsillo del vecino con el aumento de la tasa para través tratar de mejorar la ciudad, que es lo que ellos están diciendo a través, el intendente dice, uh -huh. realmente no se está viendo, y lo estamos, lo estamos verificando, por eso estamos en constante reunión, todo el bloque opositor, trabajando porque queremos también, no solo hacer un, un, un control uh -huh. hacia Corral, sino también eh, verificar y ver que las cosas se cumplen y se hagan.